¿Cómo están? Buenas noches. Un programa más del Elegido. Y bueno, estamos siguiendo lo que es esta Liga Goyana apasionante, donde ya estamos entrando en etapa de clasificación y de definición. Clasificación, porque sabemos que de este campeonato van a quedar 8 para hacer lo que es el cuadrangular final. Y por supuesto también definición, en el sentido que habrá un campeón. Bueno, hoy todo da a entender que el que se encamina de la mejor manera es Central. Pero bueno, están Matienzo y Huracán muy cerca. Y ahora que se arrima Cañonazo también. Pero bueno, no le vamos a decir resultado, como ustedes ya saben. La idea es que ustedes puedan apreciar y puedan disfrutar de este partido. Estuvimos con los amigos, como siempre, con Danilo Correa, con Viviana de Jesús Perichón, en los comentarios, y, perdón, en el relato Viviana de Jesús Perichón, y en los comentarios Omar Aquino, jefe técnico, el que se encarga de todo, el señor Danilo Correa. En las cámaras, Sandra Martínez, y quien le habla, que estuvo haciendo asistencia ahí, estuvo en lo que es, en lo más alto de lo que es el Cacique Oviedo. Vemos el primer tiempo, Huracán versus Cañonazo. Acá en el Ramón Cacique Oviedo, donde hoy se verán las caras Huracán y Cañonazo. Le damos la bienvenida, lo saludamos a quien hoy me acompaña, ¿no es cierto?, en los comentarios, que será el compañero Omar. ¿Cómo estás, Omar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Viviana? Un gusto estar nuevamente aquí junto a ustedes en esta tarde gris, pero espero que el brillo esté en el buen fútbol que vamos a estar disfrutando en esta tarde aquí en el Ramón Cacique Oviedo. Buenas tardes, Vivi. Buenas tardes, Omar. Muchísimas gracias por la bienvenida. Lo presenta, sí, rectificador Ruiz Díaz, rectificación de motores diésel y nafteros. En JJ Rolón 229 se encuentra rectificadora Ruiz Díaz. Así es, bueno, vamos con las formaciones de ambos equipos. Bueno, antes que salgan los equipos, ya tenemos la formación de Huracán, la número 1 para Orlando Pérez, la número 2 para Axel Bardín, la número 3 Agustín Ayala, la número 4 Gabriel Tatanga Quiroz, la número 5 Ariel Blanco, la número 6 Gonzalo Sandre, la número 7 Gabriel Alfonso, la número 8 Brian Salgueiro, la número 9 Santino Rinaldi, la número 10 Matías Sarantonelli y la número 11 para Franco Aquino, los 11 de Huracán. Maxi Kiosco Martina, todo lo que necesitas y mucho más, bebidas, lácteos, comestibles, recargas, cargas virtuales, juguetes. Estamos en la Avenida del Trabajo 932, Maxi Kiosco Martina. El equipo visitante Cañonazo esta tarde sale a la cancha con la número 1 para Daniel Coronel, la número 2 para Facundo Cáceres, la número 3 para Elías Sarantonelli, la número 3 para González Rivero, la número 5 para Gabriel Leiva, la número 6 Ezequiel Rivero, la número 7 Damián Rivero, la número 8 Carlos Vázquez, la número 9 Walter González, la número 10, Matías Chávez, justamente hablábamos de él, y la número 11 para Jair Fernández. Ya está, creo que Cañonazo, ¿no? Cañonazo ya está en el campo, sí, de juego, entonces, esperando que haga su ingreso el equipo anfitrión en esta tarde de fútbol, que es Huracán, en una tarde gris, como que empezó a soplar un poco más el viento, ¿no? Cuando ingresa Huracán. Está raro el clima igual, no sabemos si es que hace mucho frío, se está templado, igual hay que cuidarse y mucho, por cierto, ¿no? Así es que la gente que se vino muy abrigada hoy. Y la gente se vino muy abrigada porque el clima está un poco así, hostil y nublado en esta tarde. Bueno, ya están ahora sí los dos equipos ahí que están haciendo el saludo para sus hinchadas. Después va a ser, obviamente, el saludo protocolar. Cuando el árbitro lo disponga, ahora ahí sí está, entonces comienza a rodar el balón, ya lo tiene Cañonazo, lo tiene Leiva, que abre por aquel sector derecho, va ahí, ahora quien tiene es Nani Aquino, hay un cabezazo para que le llegue el balón a Sarantonelli. Descríbalo usted. Bueno, le pegaron en la canilla, pero no sé. Bueno, este no es una canilla Duque, pero la verdad es impresionante, como nosotros siempre estábamos anticipando al principio, que esto a veces propone un poco Cañonazo, un juego muy intensivo. El primero para Huracán, vamos a ver, ya todos ahí en el borde del área. Algunos abrazos. Parado bien en el centro del arquero de Cañonazo, Coronel, muy en el centro del arco. Está cediendo un palo, dice, sí, usted, cuando se viene ahí el, sí, golazo. Golazo. Golazo, gol. Golazo de Nani Aquino. Pelota parada, tiro libre allá.
por aquel sector, sector izquierdo. Tremendo, tremendo remate de Nani Aquino, que se metió ahí donde el arquero no pudo llegar. Nada pudo hacer, Omar. Bueno, impecable. Decíamos, el joven arquero de Cañonazo, Daniel Coronel, estaba parado como descuidando ese palo. Lo vi de acá. No porque haya sido arquero en algún momento, pero vi que estaba un poco desguarneciendo ese palo. Y ahí fue la pelota. Nada que hacer. La verdad que impecable remate. Remate al minuto 50, en el amanecer del partido. Bueno, continúan las acciones entonces, y yo tengo una opinión formada de aquellos equipos que reciben estos goles tan tempraneros, y es, bueno, se viene Huracán justamente, ya termino el comentario, bueno, seguimos ahí. Entonces, tengo esta opinión de los equipos que arrancan perdiendo, como decíamos, tan tempranamente, que eso los obliga a salir un poco, a despertarse, y a ir un poco decididamente al ataque, a buscar el empate. Y ahí se arma a veces lindos partidos, y creo que creo que vamos a tener un lindo espectáculo. Exactamente, cuando continúa el juego y es Huracán quien intenta nuevamente allá por aquel sector, intentaba Alfonso, no podía, ya sale ahí desde atrás Ezequiel Rivero. ¿Cuánto Rivero en el plantel de...? Exactamente, un cañón que todavía no le encuentra, no encuentra los espacios, mire, sí. Y un Bardín firme, muy firme atrás, que todavía no se ha despeinado. Creo que es el segundo balón que toca Bardín, porque... Esto queda a las claras cuando se viene Huracán, es Rinaldi que desborda, va a meter un centro, metió un centro, pero ahí estaba Cáceres para sacarlo, ¿no es cierto? Cuando se metía peligrosamente, entonces era Rinaldi. Ahora sí se viene el contraataque de Huracán, de Central, digo, es Damián Rivero quien se mete al arco, patea. Y nadie por este sector, Omar, sí. Nadie entraba por... sector izquierdo, cuando ese balón pasó todo por delante del arco. Yo creo que entraba, asomaba un poco Jair Fernández por el sector izquierdo. Se lamenta porque se la pedía y entraba casi sin marca. Intenta ya por aquel sector derecho. Cuando ya sacaron el balón, quien juega es Walter González, y ahora la pelota que se mete en el área, sin embargo, ahí terminan despejando y Nani Aquino se viene Nani Aquino por aquel sector derecho, traslada el balón de sector a sector, ahora descargó en Alfonso que va a meter el centro, cuando intentaban ahí en el área, pero terminan despejando por medio de un cabezazo, y ahora nuevamente recupera por medio de Sarantonelli, nuevamente, ahora lo tiene Tatanga Quiroz, ahora Sarantonelli, todo esto pasa por el sector derecho. Sarantonelli que pega una media vuelta, avanza con el balón, se la pasa a Tatanga Quiroz que va a llegar allá al punto del tiro de esquina. Hace una mague por aquí y por allá, a ver si puede salir. Intentaba y no salía, me parece que... pensé que se había ido al balón. Y bueno, esto también habla a las claras del... Cuando se viene Cañonazo, se viene allá para aquel sector. El que viene con el balón es Carlos Vázquez, que intentaba y no podía. Ahora le queda a Rivero. Damián descarga para atrás y ahora se viene un centro, un cabezazo que terminan despejando ahí Tatanga Quiroz. Llegaba justo cuando quedaba Fernández. Solo Jair Fernández para pegarle ese balón. Buen ataque. Parece que estaba adelantado, ¿sí? Y por eso es como que fue una actitud un poco como que dudó. Claro. Vicente, pero como despeja el defensor de Huracán, esto se fue al córner. Bueno, ahora sí se viene nuevamente, entonces Jair Fernández que va a meter el centro, mete un centro ahí, lindo centro, pero no se aprovechó ese centro, sí, la gente de Huracán, que ahora inicia un contraataque por medio de Santino Rinaldi. ¿Por qué pateó ese tiro libre Julián Álvarez y no Kevin Zenón? Cuando se viene, intenta Cañonazo. ¿Qué pasó ahí? Un empujón, parece que hubo. A ver, hubo una falta. De Quiroz, se acusa. Exactamente, de Tatanga Quiroz. Ah, sí, tres. Tres en la barrera. Toman ahí todos los recaudos, ¿no? Sí, totalmente. Vamos a ver quién le pega entonces. ¿Será Leiva? ¿Será el chiquitín? El número 7 parece que es Damián Rivero, ¿no? Es el 5, finalmente, al arco. El arquero termina sacando con los puños y ahora se viene lanzado Nani Aquino con pelota dominada. Va a pasar Nani, ahí sí, descarga para el chiquitín, que es...
Brian Salgueiro. Se lo ve chiquitito a Brian Salgueiro de acá. Sí, la verdad que... Pero no, era Brian Salgueiro el 8. Exactamente, era una linda contra, ¿eh? Sí, ahí se viene nuevamente. Ahí está Nani Aquino nuevamente. Muy movidizo, muy inquieto Nani Aquino, ¿eh? Está haciendo un muy buen partido en el retroceso, en la recuperación de balón. Acá, que estamos muy, muy cerca de la jugada, apareció como una mague ahí, que está haciendo muy buen trabajo por la banda, Tatanga Quiroz. Tatanga Quiroz. Yendo y viniendo, ¿eh? Exactamente, bueno, ahora le quedó solito y solo a Damián Rivero al arco, gol. ¡Gol! Tremendo golazo de Damián Rivero con la casaca número 7. Sentencia y dice que ahora Huracán empata el encuentro, cañonazo digo, con Huracán. Bueno, un poco lo veníamos anticipando, ¿no? Que se arman lindos partidos cuando un equipo arranca perdiendo desde los vestuarios, porque te obliga a salir, te despierta, te obliga a ir al ataque. Es como que despierta esa famosa fibra que a veces se tienen todos los jugadores cuando te sentís en desventaja desde muy temprano. La jugada nace acá, justamente sí, muy cerca de la mitad de la cancha, donde esa pifia de Tatanga Quiroz, después del lateral. Y bueno, Brian, que esta jugada, que como que queda la defensa de Huracán descolocada, como que un poco descompensada, y un mano a mano donde Arnaldo Pérez no achica no sale a cubrir su palo, porque fue al palo del arquero. En un contraataque parecía esa pérdida de balón acá insignificante. Sí, intrascendente, sin embargo, pero no. Sin embargo, le termina dando el empate con esto a Cañonazo, ¿no es cierto? Bueno, continúa el juego. Cañonazo, que tiene el balón ahora, intenta seguir jugando, me parece que se anima hasta un poco más, ¿no? Cuando recupera ahí Huracán y va por aquel sector, ahora la tiene Alfonso que intenta descargar, ya recupera nuevamente Nani Aquino ahí cuando iba a perderla a la mitad del campo de juego, ahora hace un cambio de frente, pero sin embargo ahí interceptan ese balón y es Jair Fernández quien tiene, va a hacer otro cambio de frente, sí señor, por aquel sector derecho, domina el balón, la gente de El Cañón ahora que se anima un poco más, ahora el balón ahí en la mitad del campo de juego, intenta tomarla San Antonelli, no podía, ahora se viene un centro largo que va a parar a las manos del arquero, está del campo de juego, ya se hizo un tiro libre, entra en el área, terminan despejando ahí, el que despejaba era González, digo, cuando el balón sigue en posesión del equipo de Cañonazo y gana un tiro de esquina. Fortalecido Cañonazo. Exactamente, ahí se viene al primer palo, cabezazo afuera, muy arriba, saque lateral, pero para Huracán lo hace Pinat para Nani Aquino que intenta, no puede, sin embargo sigue con el balón, Nani Aquino que cruza toda la cancha, hace un mal pase, ahí quien la tiene es Carlos Valenzuela, vamos a ver, por aquí, por allá, termina recuperando el balón allá, no, quien recupera es la gente de Huracán, había infracción, pedían infracción, no dice el árbitro, ahora la tiene Alfonso descarga para Sarantonelli que va con el balón, acá pasa, embaladísimo, Eduardo Pina domina el balón, no pudo dominar. Un tiro libre a la mitad. Seguimos viendo buen fútbol acá, cuando hay un tiro libre lo hace Ariel Blanco, todos parados en el borde del área y terminan despejando nuevamente, el balón lo tiene Ariel Blanco, sale a achicar la gente de Cañonazo, no puede recuperar el balón porque ahora lo tiene Sarantonelli para Blanco para Sarantonelli para Alfonso que intentaba meter una pelota filtrada, pero de ahí termina recuperando Ezequiel Rivero. Arnaldo Pérez por este sector elige la salida con Eduardo Pinad que traslada el balón, ahora la tiene Sarantonelli que descarga para que llegue el jugador Carlos Valenzuela, es Brian Salgueiro. Primero, vamos a ver quién lo patea, es para
El Cañón, otra oportunidad por medio de balón parado. Se venía al centro, termina despejando la gente de Huracán. Ahora nuevamente el balón que va a quedar en el área, Tatanga Quiroz, que termina despejando cuando hay posición fuera de juego. Bueno, hay un saque lateral y es para Cañonazo. Ahí cae dentro del área y terminan despejando ese balón. Me parece que se viene un tiro de esquina. A mí me salían raíces, no, yo no salía. Exactamente, yo ahí no salía, se viene el centro. Vamos a ver, termina despejando. Ahí Eduardo Pinal, sin embargo la vuelven a meter y ahora se viene otra vez Jair Fernández por este lado. No, es Damián Rivero que mete el centro y hay posición fuera de juego cuando se venía peligrosamente. Ahora no hay juego, ahora todo de vuelta para atrás. Vamos a ver si gana ese balón Tatanga Quiroz, cabezazo para Salgueiro, Salgueiro para San Antonelli, acá por este sector se va San Antonelli, ahí termina cubriendo el balón el jugador Ezequiel Rivero. Ahora quien la tiene es Matías Chávez, que mete un pase largo, pero allá termina recuperando la gente de Huracán. Y ahora va Rinaldi, que lucha por ese balón, sin embargo seguía. Bueno, Matías Sarantonelli, que ahora se trata de tener un poco la hegemonía ahí en la mitad de la cancha, de ser el líder, de quién poder confiar para que tener todas las pelotas. Recién no se anima, ahí quiso tirar la larga y no se animó a encarar, pero uno espera un poco más y tiene que aparecer un poquito más en un partido que ha caído un poco en intensidad, Viviana. Exactamente, se juega mucho en la mitad del campo de juego, ahí se disputa mucho el balón, ¿no es cierto? Ahora quien la tiene es el Cañón. Ahora se viene Alfonso por aquí, por allá. Alfonso quiere pasar, termina perdiendo el balón y hubo mano. Sí, señor, hubo mano. El arquero no es una talla muy alta, el arquero, así que vamos a ver si le pega el arco. No. No, directamente fue un centro. Sino terminó despejando en realidad. Justamente el que había cometido esa mano, ¿no? Ezequiel Rivero. Ahora ya se hizo el tiro de esquina, recupera a la gente del Cañón, un pelotazo largo para encontrarlo a Damián Rivero, que va Damián Rivero, domina el balón, ahí hace un sombrerito, pasó, se metió al área. ¡Ay! Metió un centro para que defina nada más Jair Fernández y se le fue por arriba el balón. ¡Qué jugadón se mandó Damián Rivero, Mar! Toda de Rivero, en el sector izquierdo, encaró bastante escurridizo y no lo podían parar. Leiva que va a darle entonces a ese balón un centro, ahí cabezazo y termina despejando la gente de Huracán. Intentaba ahí hacer un contraataque por medio de Sarantonelli, el balón que no terminaba de llegar nunca. Saludamos a Martínez Catalino Morato, que comenta: muy buena transmisión FM Master desde Formosa Capital, alentando a Huracán. Edgardo Vallejos dice: buenísima la transmisión. Cuando se viene nuevamente Huracán, pero uy, qué codazo, número 6. Y ahora quien se viene es Damián, Damián Rivero nuevamente por este sector, está con el balón, lucha con Tatanga Quiroz, ahora ganó la pulseada Tatanga Quiroz, se la descarga para Eduardo Pinal, Eduardo Pinal que descarga para San Antonelli, todo por la línea acá por el sector derecho, San Antonelli que va por aquí, por allá, mete un centro, cuando llegaba Rinaldi, y piden y reclaman, Los de El Cañón reclaman falta en ataque. Choque en cadena, Viviana. Sí, exactamente. Tres ahí chocaron, muy doloridos, los tres los en el suelo. Tres en el Rinaldi, suelo. Coronel, y no sabemos qué otro jugador de Cañonazo que está ahí caído. Uno de dos, en este caso despejaron. Y ahora sí se viene el tiro de esquina, se viene el centro, cabezazo de Rinaldi. No te puedo creer. ¿Qué pasó? ¿En el palo pegó? No, otra vez ahí en el área chica, valía todo, Viviana. Totalmente. Valía todo ahí, no sabemos qué fue lo que pasó. No sé si cobraron infracción. Totalmente. La pelota que hace parece una comba porque la sensación o la ilusión óptica, por decirlo de alguna manera, era que la pelota entraba.
Parecía que entraba y no sé qué pasó. Me hizo acordar una vieja jugada así, que la pelota recorre toda la boca del arco y la pelota sale por un efecto que hace. Y eso es lo que pudimos ver. Elogiamos nuevamente la tarea de Matías Arondinelli tirando ese impecable centro. Allá por aquel lado ya se va a hacer ahí para Alfonso. Alfonso que devuelve el balón, intenta meter un centro ahí en el área, terminan despejando y ahora quien intentaba dominarla era Ezequiel Rivero, no podía, devuelve entonces el saque lateral para Huracán, Huracán que va a tratar de avanzar allá por aquel sector izquierdo, el balón que vuelve atrás para Blanco que va a abrir la cancha, seguramente se la pide por acá Tatanga Quirós, solo. Sin embargo elige a Nani Aquino para Sarantonelli para Nani Aquino, que se va a meter en el área, le va a pegar, le pegó y se fue muy cerquita, muy buena jugada nuevamente, buena triangulación ahí del equipo de Huracán. Era clara esta, más allá de que el arquero tomó todas las precauciones, nos estamos refiriendo a Daniel el Coronel cubriendo su palo, la pelota fue ahí, de la red, y sobre el final del primer tiempo, donde duele también, tuvo esta chance Huracán de ponerse nuevamente en ventaja. Cuando se viene un pelotazo largo, ahí venía peligrosamente Jair Fernández, pero el balón fue a parar ahí a manos del arquero de Huracán, hablamos de Arnaldo Pérez, que hace salida ya por aquel sector. Ya traslada el balón la gente de Huracán, ahora por medio de Ariel Blanco para Nani Aquino que cambia el balón para que llegue Pinat que la toma, la domina, mete un centro para Alfonso, cabezazo, ¿y qué pasó? Infracción. No vi nada. Se toma la cabeza como que el arquero lo había tocado, no me pareció. No vi nada. Exagera, me da la impresión Alfonso, número 7 de Huracán, y hasta inclusive Coronel sale con ciertas dudas porque es una jugada muy al límite donde si lo tocas es penal y es como que tiene cierto temor para salir por dos cosas, uno por el choque cuando hay, a ver quién es molestado, por la protesta el número salió a tomarlo, salió corriendo Alfonso, sí. Salió el árbitro y Alfonso vino corriendo y lo agarró al árbitro, sí, por eso. Justamente, esa molestado, es una jugada donde te podés llevar un tremendo golpe si chocas de lleno con un jugador que entra en la embestida. Damos una vueltita por el video y saludamos a Fer Nicolau, a Fabián Ramírez, a Patri Rivero, que además comenta, dice vamos Huracán, Tequito Ponce, Tony Ramos y Ramón Cabrera, todos siguiendo la transmisión a través del Facebook Live. Así es, cuando hay un saque lateral, bueno, esperando el balón ahí que se fue a la tribuna, ahí está, entonces va a tener un saque lateral en ataque la gente de Cañonazo por aquel sector derecho. Ya se hizo, quien lo tiene es Walter González, que intentaba, pero mal sacan. La mayoría de las jugadas también se están dando por aquel sector para Cañonazo, la concepción de muchas jugadas en el sector derecho del campo de juego, donde ha hecho un poco quizás buena parte del recorrido ofensivo y defensivo del equipo de Cañonazo. Exactamente, también resaltar cómo ingresó, lo bien que ingresó, ¿no? Este jugador de Pinat. Pinat ingresó muy Daniel. Bien cuando, ¿qué pasó? Una infracción ahí. Mira de el arco. Todas las pelotas paradas, exactamente. Mira, fijo al arco. Le gusta, le gusta. Tiene una muy buena pegada, así que no dude que puede venir, Allá pasa de todo, se han formado algunas parejas. No, fue centro, finalmente un centro, cabezazo, el arquero que termina quedándose con ese balón. Bueno. Cuando el árbitro dice hasta aquí nomás, muchachos, terminan los primeros 45 minutos de este encuentro. Entonces, que bueno, van empatando el equipo anfitrión Huracán Fútbol Club ante el equipo del Cañón. Muy bien, segundo tiempo, donde seguramente aquí va a haber la diferencia. Hasta el momento ustedes vieron un partido muy peleado, muy parejo, están empatando 1-1, pero bueno, aquí se vendrá la definición. Sin duda, es uno de los partidos que nosotros pudimos apreciar, donde hubo muchas jugadas de gol, sobre todo en el primer tiempo, para ambos equipos, muy parejo, muy
muy decisivo también fue Huracán al comenzar el partido y ya concretar un gol. Y después, por supuesto, Cañonazo con sus armas lo fue llevando a Huracán y pudo empatar. No les cuento más, le invito a ver el segundo tiempo de lo que fue Huracán Cañonazo de La Valle. Va a dar comienzo, está Rinaldi ahí frente al balón y comenzó nomás el partido. Entonces, segundo tiempo con una variante, ya vamos a ver quién salió, pero lo vemos a Seba Falcone. Seba Falcone entró el gran capitán al equipo de Huracán. Y ahora quien tiene justamente el balón es la gente de Huracán, ahí Pinar recuperando cuando casi se perdía ese balón en la mitad del campo de juego, retrocede ante su arquero, vuelve a salir y ahora por este sector vamos a ver por dónde descargan, es Nani Aquino quien va a manejar, se lo pasa a Seba Falcone a Ariel Blanco que intentaba por aquel sector. Me da la sensación de que el cambio fue por Matías Sarantonelli, parece que... No, está Sarantonelli ahí, está lleva la 10, ahora en... vamos a... Está todavía en el campo de juego cuando la tiene ahí Huracán. Exactamente, Santino Rinaldi está también. Bueno, ahora vamos a ver. La tiene Huracán, ¿eh? Huracán tiene el balón, pero todavía ahí en su propio sector. Maneja el balón en su propio sector, todavía no puede cruzar la mitad del campo de juego. Ahora sí, por medio de Sarantonelli que avanza, va a descarga acá por este sector para Alfonso para Sarantonelli va a cruzar, va a hacer un cambio de frente, sí señor. Ahora Blanco que intentaba allá con Pinar, no podía nuevamente, encontró un regalo Sarantonelli, va a patear al arco, le pegó muy mal a Seba. Recién arranca, todavía los arqueros son espectaculares. Espectadores de lujo, se juega mucho en la mitad del campo de juego, se traslada el balón, ahí nomás, ahí pierde Huracán nuevamente, Cañonazo con el balón, intenta avanzar, sin embargo ahí la toma Nani Aquino, se la pasa a Seba Falcone que se va por aquel sector solito y solo. Pensaba que ese balón podía llegar a Alfonso que entraba por el sector izquierdo, pero ahí atento. El jugador Facundo Cáceres la interceptó. El balón entonces no llegó a destino. Ahora sí, por aquel sector, Sarantonelli que recupera, descarga para Pinat que pasa a la mitad del campo de juego. Ese balón para Rinaldi que no pudo encontrar nunca el balón cuando hay una infracción. Pinar que ya lo ve a Blanco, ya le pasó el balón, ya lo tiene a Nani Aquino, nuevamente Blanco que va a descargar por aquel sector, termina sacando el jugador Ezequiel Rivero y ahora un pelotazo largo, nadie no hay de El Cañón, termina recuperando otra vez la gente de Huracán, vamos a ver ahora si pueden dominar, sí señor. Llegó nomás el del Cañón, va a pasar en ataque, sin embargo cubre bien Tatanga Quirós, pero dejó vivo ese balón con lo justo Ariel Blanco cuando se venía un centro. ¿Por quién? ¿Quién llegó justo a ese balón? El chiquitito, el Damián Rivero. Cuando se viene Huracán ahora Pinar con el balón para Santino Rinaldi, se cae nada. En el área, piden algo, nada, dice el árbitro, levántese, sigue Sarantonelli, tira un centro, Nani Aquino que no llegaba y me parece que le dio con la mano. Me parece que sí, se va a ganar la amonestación, Aquino es el autor del único tanto que tiene Huracán. Bueno, Viviana, el partido no es tan bueno, en estos primeros minutos sí tiene algo de intensidad, pero no con demasiada brillantez, con demasiada lucidez en ambos equipos, muy disputado en la mitad de la cancha, tanto a la posesión, es lo que podemos ver. Exactamente, no hay juego fluido, ¿no? Si bien llegaron en este caso al área, pero bueno, más con empuje que con buen juego. Sí. Y ahora sale Huracán, es Tatanga Quirós nuevamente con Blanco con Tatanga Quirós, ahí nuevamente Blanco, todo esto pasa por aquel sector derecho, Blanco que va a descargar para Sarantonelli que se la pasa a Pinal por aquel sector, desborda a Pinal, va a tirar el centro, sí señor, se viene el centro, ahí quién era Alfonso que no podía, posteriormente era el jugador Gabriel Alfonso, decía que no podía
Y ahora el balón que llega a la mitad del campo de juego, intenta el cañón pasar al ataque y ahora se viene solito y solo Walter González con lo justo. Tatanga Quirós termina barriendo abajo ahí, Tremendo al límite, lo que hizo. Sí señor. Ahí hay que ir sin miedo y con mucha precisión. ¿Y una fracción de segundos y tira la revolea a la tribuna como para que la gente lo aplauda más? Dámelo siempre. Olvídate, claro que sí. Una garantía, si podemos decirlo. Totalmente, y ahora Seba Falcón, el gran capitán con el balón, intenta salir de su propio sector. Le cuesta salir ahora a Huracán, Sí, un poquito. Sale a presionar, mire. Se viene. ¡Casi gol, por Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste, pibe? Le pegaba un poquito más fuerte y entraba. Pasa es que luchó. Hablamos tanto. Hablamos de Damián Rivero. Ahora sí. Ahora se viene Huracán. Es Alfonso que intentaba dominar, no podía, descarga, deja para justamente el gran capitán y ahora queda por aquel sector para Pinat que mete un centro y sin embargo llega a manos del arquero. Cuando alguien cayó ahí en el área era Nani Aquino, nada pasó. Cuénteme usted, ¿qué pasó? Bueno, Primero acá y después allá, ¿vio? Ahora sí, se hizo un poco más de ida y vuelta en la anterior de Damián Rimero. ¿Podemos explicar esta jugada? ¿Qué luchó tanto? ¿Corrió tanto? Y para ganar hizo un esfuerzo, tuvo que tener un plus, le puso nitro a esa jugada para poder llegar, para poder hacerse de la pelota, porque roba ahí ese balón y después ya queda casi sin fuerzas y cuando patea, muy exigido ya, muy presionado, no le da con demasiada fuerza y levanta la pelota el arquero de Huracán, Arnaldo Pérez, ahí en la línea, donde se centran todas también las acciones. Y bueno, cañonazo que va, con amor propio, con lo que puede, con lo que tiene. Era clara esta. ¡Qué pelota que puso nuevamente el chiquilín! Damián Rivero, un balón filtrado, ahí lo dejó bien parado. Solito y solo a Carlos Vázquez, que no le pudo dar. Muy cerca, está llegando. Así es, ahí va Seba Falcón, entonces va a tirar un centro. Cuando alguien cayó en el área, despejan desde el área nuevamente, la vuelve a meter Seba Falcón en Nani Aquino, que domina. Sara Antonelli para Alfonso, ahí en la media luna. Y Nani Aquino, que le pega, cómo viene. Le pegó muy mal a ese balón, se le elevó mucho. Bueno, Exactamente, está muy inquieto, inquieto y peligrosísimo. Afiladísimo el jugador Damián Rivero, sí. Por aquel sector incisivo. Atento con eso. Cuando Nani Aquino va acá por la mitad del campo de juego, se la pasa a Seba Falcone que descarga para Eduardo Pinat, que va a meter un centro, mete el centro ahí para que la domine Santino. Y ahora César Antonelli, que intenta dominar, intenta penetrar, no puede, por aquí por allá tiene que retroceder. Ahora sí, va Sara Antonelli, va a meter el centro, el arquero, sí señora, manos del arquero cuando se acercaba Santino Rinaldi en busca de ese balón. Ahora se viene por aquel sector, intentaba Damián Rivero, no podía, el balón ya lo tiene Falcone para Rinaldi para Alfonso, ahora nuevamente encuentra. Ahora se viene Alfonso y el arquero y se terminan chocando, qué feo choque. No. Qué feo choque. Muy feo ese choque ahí ahora. Vienen los empujones. Creo que Alfonso en esta jugada, cuando pasa de todo ahí, hay algunos manotazos, empujones, algunas amarillas que vuelan también que vemos desde acá. Cuando uno menos viene, Huracán ahora, sí. Viviana, ¿qué hará Huracán? Vamos a ver. ¿Cierra el partido o lo sigue buscando? Mirá que con uno menos y seguir yendo al ataque con un cañonazo que está encendido. Es que tirarse atrás, ¿cuánto podés aguantar tirado atrás también? ¿Cuánto podés aguantar tirado atrás con un equipo que se te viene? Y la verdad es que la estaba pasando mal ya. Olieron sangre, parece, ¿viste cómo se dice el equipo de cañonazo? Que ahora sí, va con todo, sabe que tiene la superioridad numérica.
y que no, no baja el ritmo. Va con todo a buscarlo. Bueno, vamos a ver cómo sale. ¿Qué le decía? Mire, es muy rápido el chiquilín, sí. Y mantenerlo lejos a la gente del cañón del arco que defiende Arnaldo Pérez. Cuando se viene un centro que terminan despejando y ahora Damián Rivero con mucha precisión metiendo un pase que su compañero quien recuperaba, Pinat que intentaba, no podía, ahora por aquel sector tiene el chiquilín, el 7 que se va, Rivero se mete en el área entre 3, lo marca, no lo pueden parar. Termina sacando el balón. Y ahora se viene un centro y Benítez que termina sacando, regalando prácticamente ese balón. Y ahora sí Blanco sale de la zona de peligro. Bueno, ahí ¿quién es Villalba que va? Que se quedó ahí como pescando en la zona de la media luna. Fue Alfonso el que se fue expulsado por esta pierna fuerte con el arquero. Y uno de los más altos también. Cuando se viene un centro de Seba Falcone, ahí un centro a la olla que fue despejado, pero ahora la vuelve a meter Benítez, un cabezazo y ahora estaba todo ni así, invalidado. Es para Huracán, ya lo va a hacer Falcone para Nani Aquino. Nani Aquino que intenta dominar, se le fue el balón, ¿eh? No, dice Raiman. Tiene que salir todo. Cuando se va Sarantonelli para Benítez, pelea, lucha el chiquitín. Sin embargo, ahí termina despejando la gente del cañón. Vamos a ver si llega Jair, si llegó Jair. Se va a ver por aquí, por allá. Se la pasa a uno de los delanteros recientemente ingresado. Cuando tiene, domina allá por aquel sector, va a tirar el centro. Tira el centro, que está esperando. Se la van a comer y se la comieron nomás. Ahí terminan perdiendo. Sale Blanco, bueno, nuevamente Blanco la termina regalando, va a rematar al arco, voló Arnaldo Pérez, para la foto por si acaso, pero pasó muy cerca. Bueno, si esa pelota tiene destino, si tiene radio de arco, yo creo que por lo de mínima era muy, muy difícil porque es como que no se la espera y no sé si estaba muy bien ubicado Arnaldo Pérez, pero pasó muy cerca, una jugada que pudo tranquilamente ser el segundo para Cañonazo. Saque lateral para Huracán. Bueno, y Huracán que sigue yendo, que sigue yendo con mucha vehemencia a buscar el resultado. No resignó ataque para nada y no se notó demasiado. Cuando hay dos pelotas en el campo de juego, no se notó demasiado el hombre de menos que tiene Huracán. Es bueno remarcar esto porque va con toda la furia a buscar el segundo tanto Huracán. Cuando hay una pelota, hay al límite también que... Y ahora el cañón va. Va con el número 10. Él es Matías Chávez, que va por aquí, que va por allá. Descarga el balón por aquel sector izquierdo. Y ahora va a venir un remate al arco. Muy desviado. Al lateral. Sí. Al lateral. O sea, fue desviado, ¿no? Torgoff, exactamente. Número 15 en Huracán. El hombre cambio. De los goles lindos, ¿vio? Y de los goles importantes. Que valen un título. Totalmente. Mire si será importante. A ver quién se retira o quién se retiró. Ya salió Sarantonelli. Sarantonelli, justamente. Por aquel sector está saliendo Sarantonelli cuando el juego continúa. Ahora quien va a dominar es ese balón es Ariel Blanco. Se la va a devolver al arquero. El arquero va a tener que largar rápido porque ahí al acecho está Rivero, ¿no es cierto? Y ahora sale Huracán entonces por aquel sector. Espinat que va a hacer un cambio de frente. Un pase que me parece que estaba cuando viene Seba Falcone. Rinaldi me parece que quedaba en posición fuera de juego si la tocaba. Se viene el cañón ahí en la mitad del campo de juego. Vamos a ver, descarga por aquel sector. El número 5. Saca el número 5, sí. Uno de los que se retiró. Ahora vamos a ver. Cuando sigue el juego, ¿no es cierto? Tiene Nani Aquino ahí en la mitad del campo de juego. Escapa Nani Aquino. Bien, Nani. Se va por ahí. Vamos a ver. Lo rodean 4 hombres. No tiene descarga. No tiene descarga, Nani Aquino. Sí. No tenía descarga. Estaba muy rodeado de hombres. Iba hacia adelante. No tenía descarga. Pero sin embargo, termina ganando un tiro libre. A ver si son envenenadas como siempre, ¿no? Para que donde complican. Exactamente, bueno, está un poco lejos del arco, pero se va a venir un buen centro seguramente para ver si encuentra alguna cabeza filosa por ahí. Por una cabeza. Vamos a ver, ahí está el centro. Cuando cabeceaba, ¿quién era? Era Villalba. Villalba y una pelota, las
que decimos con comba al corazón del área, envenenadas. Exactamente, bien parado el arquero, ¿no es cierto? Se quedó con ese balón. Es Damián Rivero, Rivero que descarga para su compañero esa pelota que queda ahí en el área boyando, y ahora se viene. Era Pinat en principio quien terminaba sacando de la zona de peligro, digo, pero aún no pasa el peligro porque el balón sigue en los pies del cañón, hasta ahí nomás, porque ahora la tiene Nani Aquino que descarga para Torgoff para Pinat, vamos a ver, traslada el balón, Pinat en velocidad, va Pinat, llega Pinat, lucha Pinat. Sin embargo, termina cometiendo infracción. Seba Falcón, entonces, un tiro libre, va a caer al área, ya lo hizo nuevamente, le pegaba Villalba y el poste le dijo que no. Impresionante. Bueno, el ingresado, Villalba, que entró muy bien, que gravitó, que bueno... imponiendo el físico y ganando esta pelota, y para ni que el arquero salga ni a veces para que el defensor pueda despejar, y cualquiera que la roce puede ser muy peligrosa. Se viene Huracán, un balón que le quedaba ahí para Benítez, se la descargaba para Nani Aquino, que venía mejor perfilado, le pega Nani Aquino y el balón se va muy cerquita del poste, cuando Huracán nuevamente con el balón, sin embargo ahora un pelotazo largo y se viene el cañón, se termina cayendo Tatanga Quirós y el cañón está ahí, y el cañón, gol, cañonazo, entonces termina sentenciando, me parece que fue Carlos Vázquez, puede ser el número 8, ahora vamos a corroborar. Tremendo contraataque del cañón, que nada pudo hacer Fargués, que se tiró con como pudo, pero no pudo detener ese balón que le da el triunfo parcial a Cañonazo de 2-1. El número 7, nuevamente, ¿quién? Ahora confirmamos, Rivero. Otra vez Rivero, sí, por lo menos lo que vemos, fueron todos a saludarle. Tremendo este partido. Y bueno, a esto se exponía un poco Huracán, yendo a la contra, yendo con todo, con un hombre de menos, y que en alguna podía tener una chance clara, como la que tuvo el toque atrás, el de la muerte, y Rivero que le pega al palo del arquero, pero fuerte, abajo. Estaba haciendo este jugador y bueno, tuvo su premio entonces. Gol por dos. Exactamente. El más escurridizo también, ¿no? El más incisivo. El que tiene por ahí esa picardía, ese atrevimiento de ir a todas y bueno, desequilibrar el jugador que me parece que a esta altura falta todavía algunos minutos, pero creo que podemos por lo menos ya ir definiendo como una de las figuras del partido, ¿no? Sí. No, Nani, no es necesario. Amarilla está con un hombre menos, Nani. Y roja para el hombre. No, Nani, tranquiliza. Se tiene que tranquilizar. No gana nada con eso. Mira, eso. Se tiene que tranquilizar porque ahora el equipo queda con un hombre menos nuevamente. Dos menos ahora ya. Ya quedan con 10, con 9 jugadores queda el equipo de Huracán. No fue innecesario, pero a veces, como vos decís, es difícil de pensar cuando estás ahí con la adrenalina. Con las pulsaciones, a mí, ¿no? Bueno, cuando se venía un cabezazo en el área ahí, muy incómodo entre dos hombres. Y de bajar un poco los decibeles. Y tener la pelota. No me parece que sea lo apropiado caer en esta revolución. Se viene el cañón, ahí está, infracción, porque si no se metía en el área... Y la verdad que iba a ser más que peligroso, pero fue infracción en ataque. Ahora sí tiene Ariel Blanco para Seba Falcone que va a abrir la cancha, ¿no? Decide trasladar él, abre por aquel sector para Eduardo Pinad va a meter un centro largo para que vaya Santino, sin embargo ahí terminan despejando ese balón Sara Antonelli. Me parece... Juega mi equipo también. Juega acá en Matienzo. Las estrellas de Manantiales. Vamos 6:30. Tengo que ir a ver a mi equipo también. Pero bueno. Ahí se viene el centro, tiro de esquina, cabezazo, vamos ahí. Tremendo remate de Tatanga Quirós y le pegó muy de abajo a ese balón. Se elevó y
se fue por arriba del travesaño. Linda oportunidad tuvo, ¿eh? Bueno, tiene tiempo Huracán, pero creo que no tiene demasiadas ideas. Y adicionados. Bueno, cuando tiene allá el balón Seba Falcone, saque lateral, se la descarga ahí para Tatanga Quiroz, que intenta tirar un centro, por lo menos logró conseguir un tiro de esquina porque hizo rebotar ese balón. Así, tiro de esquina, se viene el centro al primer palo. ¿Para qué te traje? En el primer palo, tenía que haber sido un centro. No, de esa manera cuando hay una infracción, ¿eh? Una infracción en ahí, a ver, en ataque sería, sí señor. Otra amarilla más. Para Villalba. Un pelotazo largo. Ahí está, pelotazo largo entonces de Arnaldo Pérez. Vamos a ver si la encuentra Villalba, ¿no? No la encuentra Villalba, la encuentran los jugadores del Cañón que se vienen con todo. Ahí vamos a ver la lucha entre los dos hombres cuando hay una infracción en ataque. Y se empieza, veo, como a caldear un poquito el juego, ¿no? Sí, sí, sí. O a ensuciar. Ahora Torgoff va a intentar por este lado. Mal, ¿no entró bien Torgofio? No gravitó demasiado, condicionado quizás por el contexto de un partido un poco trabado, disputado. Menos, digo, se nota. Y ahora Villalba, vamos a ver, Villalba va, mira a ver quién va por allá. El que iba era Tatanga Quiroz, pero el balón no llegó a destino. Y el balón está en la mitad del campo de juego y lo tiene el Cañón. Y el cañón que tira pelotazos largos, pero los dos que estaban ahí adelante quedaban en posición fuera de juego prácticamente. Ahora se viene un pelotazo largo, ahí Tatanga Quiroz que la tiene, se la descarga para Pinada, ya por aquel costado, sector derecho. Pinada intentaba meter un centro, el balón que pega en un jugador del Cañón se termina perdiendo por la línea lateral. Ya se hizo lateral, la tiene Seba Falcone, no vayas a perder ahí. Llevamos 51 minutos. Faltaría 4, ¿no? Cuando se viene el centro, pasadísimo. Mira, desperdiciaron pegó la jugada como esta. Totalmente. Donde es la noche en la ciudad de Viviana, también, ¿eh? Así es, cuando se viene el centro entonces, vamos a ver si puede ganar Huracán ahí arriba, digo, porque está como... No, sin querer, pero... realmente fue sin querer eso. Sin querer, pero... Eso fue sin querer porque quiso darle al balón y le dio al jugador. Está para lo que sea este partido, ¿no? Así es. Bueno, a cuidar esta bola porque puede, el contraataque de Cañón puede ser letal. Ahí se viene Huracán, un remate al arco muy arriba. Muy desviado. Muy pasó arriba. Los límites del muro de Huracán. Y así es. Cuando se viene entonces ya sale el arquero, un pelotazo largo. Vamos a ver, ahí se va Falcone que se la baja a Pinat. Pinat que... va a descargar seguramente un pase, intentaba meter un pase ahí para Villalba, no llegaba. Ahora el balón está en juego para el Cañón, un pelotazo largo. Ahí pelotazo, la va a dominar, ¿no? Sí, Ariel Blanco por aquí, por allá. Va a hacer un pelotazo largo, sí señor, para Torgoff que ahí no pudo dominar el balón, sin embargo... termina saliendo el balón por la línea lateral, nuevamente Huracán con la pelota. Mirá cómo sigue poniendo intensidad. Así es, ahí un taco para Falcone que intenta pasar, no podía. Ahora la tiene Benítez que se apoya en su arquero, ahí va a meter un pelotazo largo. El portero de Huracán, y ahora quien tiene es el portero Coronel de Cañonazo, que se queda con el balón, va a quedar a dormir ahí con la pelota. Triunfazo hasta el momento, ¿no? La presión, la marca ahí en los últimos metros. Así es, cuando terminó el partido, ¿eh? Terminó el partido, ganó Cañonazo. Exactamente, se fue muy rápido el tiempo. La verdad que un partido accidentado para Huracán, se puede decir, ¿no? Bueno, estamos con Damián Rivero, autor de uno de los goles que le da la victoria acá. Tremenda trabajada, sufrida victoria, pero victoria al fin de Cañonazo sobre Huracán, que le quita el invicto. Bueno, fuiste la figura del partido, felicitaciones. Primero que todo, muchas gracias. Y sí, una victoria muy luchada, muy trabajada. Y muy, muy contento nada más por la victoria, por el grupo, porque... nos rompemos el alma todos los días entrenando y creo que se merece esto. Bueno, en el final lo que vimos es que Cañonazo disputaba todas las pelotas como si fuera la última, y también
vimos que jugaban como si recién el partido había arrancado. Es que, se adicionaron 10 minutos. Sí, es que esto es cañonazo, se juega todas las pelotas como si fueran la última, a dejar todo siempre. Bueno, ¿lo planificaron así el partido? Sí, lo planificamos así, venimos entrenando durante la semana, plantearlo así y creo que no salió. Bueno, ¿cómo fue el gol? Contanos cómo fue la jugada. Fue una jugada ahí que justo me dan el pase en caro y lo veo al arquero ahí y defino al primer palo de una. Bueno, la verdad, te felicitamos nuevamente. ¿Y a quién le querés dedicar este triunfazo? Se lo dedico a mi novia, a mi papá, a mi mamá, que siempre están conmigo en todas y para todos los cañonazos. Muy bien, llegamos al final del programa. Espero que les haya gustado esta propuesta del día de la fecha. Seguramente la semana que viene estaremos con otro partido, otra elección, otro elegido, porque esa es la idea. Nosotros elegimos el partido, ustedes después lo disfrutan en la cámara. Trataremos siempre de filmar todo lo que se pueda en lo que hace a este encuentro. Hay veces que quedan dudas, pero bueno, la idea es que nosotros podamos compartir con ustedes lo que son nuestras imágenes, nuestro relato y por supuesto todo lo que es en vivo vía Facebook a través de Master FM. Agradecimiento como siempre a los amigos que nos acompañan y por supuesto estaremos la semana que viene el día miércoles 21:30 y la repetición el día jueves a las 17 horas. Si nos quiere seguir a través de la radio, estamos en Master los días miércoles 19 horas haciendo El Elegido Sos Vos. Nos veremos la semana que viene, ¿le parece? Aquí por GigaRed, por supuesto, en el canal 2 de la ciudad de Goya.